Gloria a Dios. Damos gracias por sus votos, sus ofrendas, sus diezmos que usted da para Dios. Dios tiene para usted la recompensa. Amén. Gloria al Señor. Acá y arriba también. La Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él lo va a recompensar, porque Él sabe lo que nosotros hacemos para Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora los hermanos van a pasar con unos votos que se llaman votos de agradecimiento. Quiere hacer un voto, puede agarrar un sobre para que haga su voto y haga un pacto con Dios. Ese se llama hacer un pacto con Dios. Usted le ofrece una ofrenda, puede ser de 10 soles, de 20, 50, 100, 10 mil, 100 mil, lo que usted quiera. Y cuando usted recibe el milagro, usted trae. Cuando usted recibe, usted está enfermo y quiere hacer un voto para que Dios lo sane. Cuando Dios lo sana, usted trae. Mientras no se sana, usted todavía no traiga. ¿Está escuchando, sí? Lea la Biblia lo que habla de votos. El voto se da cuando se ha recibido lo que se le pidió a Dios. Había una mujer llamada Ana, Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, ahí habla. Una mujer estéril. Tenía su marido, su esposo, pero no tenía hijos. Ya, y oraba a Dios: Señor, dame un hijo. Nada. Dice la Biblia que derramaba su alma, derramaba sus lágrimas, oraba así en espíritu. El profeta Elí pensaba que estaba mareada, estaba disvariando. No, estaba orando a Dios en espíritu. Y nada, no había nada. Y luego dijo: haré voto con Jehová. Señor, si tú te dignas darme un hijo, este hijo que tú me das, lo voy a traer a tu casa de oración para que te sirva desde niño. Suficiente. Salió del templo con su esposo, se fueron a su casa y Jehová se acordó de Ana. Salió embarazada. A los 9 meses nació su hijo, le puso nombre Samuel. Cuando tendría pues 1 año, 2 años, que ya no tomaba la leche materna, lo llevó y lo dejó a la casa de Jehová. Y le dijo al sacerdote Elí: por este hijo es que yo estaba orando, pidiendo. Cuando tú me dijiste que dijera mi vino, yo no soy una impía, yo no soy una borracha. Yo soy una sierva de Dios que estaba pidiendo en espíritu a este niño. Y acá está el niño. Lo reprendió al hombre de Dios. Está bien, pues. Tenía mayor concepto que le debe tener. Dejiré tu vino. La mujer estaba angustiada, estaba orando en espíritu. Usted también puede orar en espíritu. Algunos quieren el espíritu y el que no conoce a Dios, pues piensa que está loco, está borracho, demente, no. De mente está el diablo, que me iba. En Pince hay un hombre que fue alcalde. Este alcalde, como no sale, y todo ha perdido hasta la mujer, escucha la voz de salvación y se convirtió a Jesús. Al convertirse a Jesús, le va bien allí todo, le llevan comida, buena comida, lo atienden bien todo. Y él dice que se siente en la madrugada y agacha su cabeza y se pone a mover los labios. Y los que cuidan ahí no saben, pues piensan que está ya volviéndose loco. ¿Eh? No está loco, sino que se ha convertido en el Evangelio. No le queda otro camino sino convertirse a Dios para ser salvo. Entonces, bienaventurados los que van a la cárcel y ahí se convierte el Evangelio, pues. Y no se va a cualquier iglesia, porque ahí hay iglesias dentro de la cárcel. No se va a cualquiera, sino escucha la voz de salvación y con eso él se pone a orar. ¿Se da cuenta? ¿No? Ya ese está mejor que los que estaban afuera. Pues. Él se ha convertido, ahí ora a Dios, Dios lo está prosperando y no tiene necesidad de que lo saque, porque él sabe que afuera va a estar más perdido. Adentro, su alma está en paz. ¿Quién vive? Ya, entonces a veces así, pues. A veces así, que uno pues comienza a orar así en espíritu. Y la gente que no conoce piensa que está loco o está borracha.
Elí le dijo, requiere tu vino. Pensaba que estaba disvariando porque se había emborrachado. Ya beba. Dijo, este es por lo que yo estaba pidiendo. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, requiere tu vino? Yo no soy una mujer impía, le dijo. Yo estaba orando por este niño. Y el burro no entendía eso. El burro pensaba que estaba borracho. Que me... Por eso la Biblia dice que hay algunos como el burro, pues no tiene entendimiento. ¿Cómo le voy a decir a una mujer que está angustiada, que está orando, requiere tu vino? Aleluya, que me... Aleluya. Para eso el hombre de Dios tiene que ser amable. El que es amable no habla esas cosas, ni piensa ya con mayor concepto, sino espera, espera en Dios. Y si está en la casa de Dios, alguien está orando en el Espíritu, yo, ¿por qué le voy a perturbar? Nada. Está orando, está conversando con Dios. Ojalá ore por mí también, que me ve. ¿Y cuántos van a orar por el pastor? Oigan, unos cuantitos, pero a medias va a orar porque levantó su mano a medias. Usted levanta la mano y yo, va a orar bien, ya. Aleluya, ¿quién vive? Ya, entonces, pase los hermanos, pase, pase. Y Ana tuvo su hijo y pagó su voto, porque ella había hecho ese voto. Usted va a hacer un voto, por eso, si no, usted va a hacer un voto para ayudar a la obra de Dios, como para ofrendar. El salmista también hacía votos. El salmista David. Él dice, mis votos pararé delante de los que te temen. Salmos 61. No solamente Salmos 61. Varios salmos habla de los votos. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. ¿Ya? Para ver si le saco los demonios, porque el demonio lo utiliza, pero como usted ni se imagina, lo utiliza como usted ni se imagina. No sé qué hará afuera, pero el demonio lo utiliza. Ya, y yo ya le he dicho, pero sigue, pues. Sí, y contamina a los demás y hace hacer que las cosas no salgan bien. ¿Por qué? Porque él contaminó. Aleluya. El diablo lo utiliza para meterte miedo. Ahí en el río me metió miedo a mí que iba a bautizar. Pastor, mire, el río está aumentando, me dijo. Y otro también me dice igual. Y me dice, había puesto una piedrita ahí. Y, pero él no aumentaba nada. Igualito estaba. Oleaba así un poquito al centro, pero está igualito. Le dije, a ver, métete dentro del río. Se metió. Métete más allá. Pastor, pero tiene corriente. ¿Cómo va a tener corriente si el agua le daba la mitad de la canilla? Y el agua no estaba de bajada, estaba así como caminando, pues, como procesión. ¿Ya? Y pastor, tiene corriente, decía. O sea, como que dice, no se metan porque tiene corriente, es peligroso. Oye, pero ¿cómo va a ser peligroso si le daba a la mitad de la rodilla? Y el agua no tenía bajada, estaba así, que pasaba despacito. Pastor, tiene corriente. O sea, tiene correntada. ¿Quién está hablando por la boca de Hunter? El diablo. ¿Y qué pasa si yo no le creo? No hacemos bautizo porque el agua está peligrosa. Aleluya, ¿quién vive? Es lo que me quería meter a mí, pues, que el agua estaba peligrosa. Primero que el agua estaba aumentando y no aumentaba nada. Después lo dice que se mete al agua, que pastor, que hay bastante correntada. Y no había correntada, nada. ¿Quién vive? A su nombre. Quiero conversar con Hunter, ¿ya? Me está escuchando por ahí, ya se viene más tarde.
Mañana, si estoy en Lima, se va a la iglesia. El domingo se va a la iglesia, o el sábado. Y entonces así, hay personas que les utiliza el diablo. Y te utiliza bien. Y te contamina, te contamina. Da malos consejos. Da malos consejos. Y te hace pecar. Por ahí los hermanos que tienen iglesias, por ejemplo, a Ferreyán, pues creo que le he dicho que lleve su extinguidor, los extinguidores de la iglesia. Por ahí hay unos que cobran 10 soles para que le ponga el sticker actual. Y eso, nosotros no hacemos eso. Nosotros cargamos el extinguidor y pagamos lo que cuesta, pero no hacemos fraude. Y él enseña a los hermanos a hacer fraude, a ser gravosos. Y los hermanos no consultan con el padre, algunos lo han hecho. Que tengo un amigo que cobra 10 soles y con 10 soles te pone el cinto como si estuviera cargado, pero no está cargado. Que vive. Eso es el hander. ¿Quién lo utiliza el diablo? ¿Para qué? Para contaminar, pues. Para que desagrade a Dios. Usted no se confía en el hombre. Este hander fue diácono, pero ahora vamos a ver si puede ser, aunque sea miembro, pero cuando venga tiene que sentarse en la banca. No estar ni en la puerta, ni parado, nada, sino en la banca cada vez que venga a congregarse. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Porque de convenido se ha convenido, pero de ha convenido y te mete la espada por la espalda. Así es, así. Porque el diablo lo utiliza, pues. ¿Y de qué vale que sea convenido? Pero hay otro también, que no es amable. Otros, porque son varios que no han dejado subir a las hermanas colaboradoras que iban arriba a colaborar, no la dejan subir. ¿Y quién le dio orden que no deje subir? ¿Quién le dio orden? Nadie. ¿Qué vive? Nadie. O sea, ellos mismos se hacen a la autoridad. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Las hermanas se me dio acá llorando que no las han dejado subir. Y una de ellas era la que se quedaba cuidando con las cosas allá en el río. ¿Quién vive? Gloria a Dios. El siervo de Dios tiene que ser amable, pues. Porque eso es la Biblia. Y el lunes vamos a hablar sobre eso. Usted sea amable para con todos, amén. No sea un peleón. Eso no hace ni el mundo. Que las hermanas colaboradoras quieren subir, las conducen y no la dejan subir. No la dejan subir. No, que usted no va acá en ese carro. Una había subido y la han bajado. La que bajaba hoy día ha venido llorando acá lo que le han hecho. ¿Qué vive? Y esos son los que están más pegados ahí queriendo ayudar. Y son piedra de tropiezo. Algunos sí están normales, están, la mayoría. Pero hay algunos que son pues como veneno. ¿Quién vive? Y uno de esos es el hander. Y aquí ya no va a ser diácono jamás, y no va a ser un miembro. Se va a sentar como miembro cuando venga a la iglesia apenas gusta la cosecha a buscar a Dios y a humillarse. Esa necesita humillarse. Ahora, si vamos a poder, debemos orar por los votos. Y a su nombre. A su nombre. Oramos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por los votos. Gracias, Señor, bendícelos, santifícalos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice los votos, Señor, bendícelos, Señor. Pasa tu sangre, Señor, gloria a Dios. Derrama tu bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritu, demonios. Sal demonios, sal demonios, salga del nombre de Jesús. Amén, y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar ahora por los enfermos. Guarden su sobre. Vamos a orar por los que están enfermos.
Gloria al Señor. A ver, los que están enfermos católicos o que vienen primera vez, pasen aquí adelante. Los que están enfermos católicos o vienen primera vez, están enfermos, pasen acá adelante, venga. Aleluya. Pero no hay oyentes enfermos. Usted está enfermo, ¿por qué no se ha venido para orarles? Ya ves. Ya te hubiéramos orado, te iría sano de acá. Que vive. Pero todos vienen enfermos, pues. Ahí para pasando un hito, que vive. Aquí los enfermos se sanan. Pero el diablo no lo deja venir, pues. El diablo se encarga de que no venga. Ya su nombre les pone una cosa. Por eso hay que estar orando por las almas, ya. Hay que estar orando para que Dios traiga almas, ya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A ver, católicos enfermos. O libres pensadores. Aleluya. Vamos a orar. Levante su mano para Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Que se quede parado ahí, agárrelo. Que se quede parado, que se quede parado para que le oren. Párate. Levanta tus manos. ¿Cómo te llamas? Que no puedes pararte. Quédate parado ahí. Póngale un cinto porque puede caer por tierra y va a caer encima. Allá, póngase uno, un colaborador atrás de él. Si se cae, él lo agarra. Aleluya. Ya vamos a orar. Cierra tus ojos. Usted que está con bastón o silla, después de la oración, busca, y si está sano, se para a caminar. Porque hay alguno que se sana, pero no hace intención de caminar. Tiene que creer y levantarse y caminar. ¿Ya? Gloria al Señor. Para el que cree, todo es posible. ¿Ya? La Biblia habla de que cuando Jesús estaba en una casa predicando, estaba llena la casa. Y ya estaba ahí, pues, por terminar, y aparecen por encima del techo unos hombres bajando un paralítico. Ya lo bajaron por encima del techo para que llegue donde estaba Jesús. Gloria al Señor. Y lo bajaron. Y Jesús le dijo: ¿qué cosa quieres que te haga? Quiero que me sanes, Señor. Y quedó sano y curado. Y el paralítico comenzó a caminar. Tu fe te ha salvado, le dijo. Tu fe. Por fe es que lo metieron por el techo. Porque no había entrada. Y sabían que si llegaba donde estaba Jesús, Jesús lo iba a sanar. Entonces no les quedó otra cosa a los familiares que hacer un hueco por el techo y bajarlo. Lo descendieron. Y Jesús, viendo la fe, dice que le dijo al paralítico: levántate y camine. Se levantó el paralítico a caminar. ¿Quién vive? Porque el paralítico estaba en una cama, con cama, y todos lo bajaron. Aleluya. No crea que le bajó parado, no. Bajó echado en una cama. La cama la amarraron, la colgaron y bajó. Y Jesús la vio. Y Jesús sabía la fe. Tu fe te ha salvado. Tenía fe en Jesucristo. Y como no podían entrar, entró por el techo. Lo que él quería era sanarse. ¿Quién vive? Y lo sanó, pues. Aleluya. Y a su nombre. Igual a usted también lo puede sanar, solamente que tenga fe. Pues. Y el que tiene fe, ora. Señor, ten misericordia, mío, delante de ti. Reconozco que he pecado y por mi pecado estoy enfermo, porque por el pecado estoy enfermo. Pues. Jesús le sanó a otro paralítico, 38 años paralítico. Lo sanó. Y después lo encontró y le dijo: mira, fuiste sanado, ve y no peques más para que no te vea cosa peor. ¿Qué le está diciendo ahí? Tu pecado es el que te ha enfermado. Pues. Tu pecado. Ya, ve y no peques más para que no te vengan cosas. Pero lo peor puede ser que usted se vaya al infierno. Ese es lo peor. ¿Quién vive? Que se muera. Si se muere salvo, no es lo peor, porque se murió salvo.
Pero si se muere y se va al infierno, ahí se es peor. Que a mí ven. Vamos a orar. Cierra tus ojos. No tengas miedo, ya. No tengas miedo. Demonio comienza a gritar, te deje lo que grite. Te libértese. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Humíllese a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Todos orando, no se escucha, no se escucha. Oyente, usted está enfermo, también vamos a orar. Póngase a orar allí. No tenga vergüenza, avergüénselo al diablo. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos a ti, Padre Santo, Padre Celestial. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te suplicamos misericordia, Señor. Oramos por los que están enfermos, Señor. Sánalos por amor a tu nombre, Dios mío. Envía la sanidad, la medicina, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema a Jesús, quema al diablo. Sal demonio, sal demonio, sal demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libértalo, libértalo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo. Libera, 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 Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Libera, libera. Sale gritando, Satanás. Sale gritando, quémala al diablo, quémala al diablo. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus inmundos, van saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, quieto, quieto, quieto. Concéntrate, mirad para allá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quieto, mira para allá. Déjalo al hombre que esté orando allá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, demonios, van saliendo los espíritus y demonios. Salga toda enfermedad, toda dolencia, desaparezca en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Cae por ti, salga. Sal, demonio. Está derrotado, está derrotado, estás por tierra. Salga del nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Saliendo, va saliendo, gritando, sale demonio, gritando, gritando, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, salga Satanás, salga ahora, cuidado, 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 ya las venció, gloria a Dios, aleluya, arroja la brujería, bota la brujería ahora, quémalo al diablo, aleluya, agarra la cintura, agárrela. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Está derrotado Satanás. Está derrotado, está gritando. Quema Jesús, quema Jesús. Quema Jesús, sal ahora. Salga, demonio. Y entonces una mujer, el demonio, está... Sangre de Cristo tiene poder. Arrojando brujería. Oye, demonio, estás derrotado, Satanás. Está derrotado. Gritando, sale Satanás. Gritando, gritando. Quema a Jesús. Quema a Jesús. Gloria a Dios, dale a esa mujer, trae a esa mujer. Otra mujer. Hoy día miércoles 14 de febrero de 2024. Los demonios gritando aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha en Chosica del Norte para el Morante Distrito de la Victoria. Otra mujer acá. Trapo, trapo. Libera, 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 Señor. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas, Satanás? Me quemo. ¿Quién eres tú? El diablo, ¿qué? ¿Quién te derrotó? El diablo, el Señor Jesús, me quemo. ¿Quién está aquí? El Señor Jesús. Cristo está presente. Quémalo, Jesús, quémalo al diablo. Sal, demonio, va por tierra. Arrójala, que caiga por tierra, déjala que caiga por tierra.
Déjala que caiga por tierra. Va por tierra. Vas por tierra, demonio. Sal ahora. Salga, demonio. Va por tierra. Va por tierra y salga. Sal, demonio. Señor Jesús, métele fuego. Métele, mándale fuego. Mándale fuego. Cae por tierra. Cae por tierra y salga. Gloria a Dios. Cuidado, cuidado su pie. Libérase, libérase. Cae por tierra. Cae por tierra. Sal, demonio. Cae por tierra. Salga, demonio. Estás derrotado, Satanás. Estás vencido. Otra mujer oyentes. ¡Ah! ¡Lo voy a llevar al infierno! ¡La brujería! ¡Ay! Escucha, escucha, oyente. Lo que los demonios hablan a través de las personas que se manifiestan. ¡No me queme! ¡No me queme, Señor! ¡Mátalo! ¡No me queme! Dice el diablo, porque Dios es fuego consumidor. Aquí está Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios todopoderoso. El anticristo, ¿de quién es? Sobre que la muerte segunda, Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis 20, 10. ¡La brujería! ¡Lo hacen brujería! Ese es tu lugar de morir por tierra. ¿Qué cosa? Manda fuego, Señor. Manda fuego, manda fuego. Baja la mano, demonio. Baja la mano. Baja la mano. Manos atrás. Hoy. Manos atrás. Ya. Ya me voy, dice el diablo. Liberación, liberación. Demonio, vete a esa mujer. Ya. Cae por tierra. Gloria, gloria a Dios. Ay, 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 dice el diablo oyente. Hoy miércoles 14 de febrero de 2024. Gloria, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hasta niños han caído. Dos niñas hay ahí que han caído por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. La campaña de los miércoles se llama Guerra contra las Brujerías, Hechería de Macumbería. Y aquí estamos en guerra. Estamos haciéndole la guerra al diablo. Estamos peleando con el diablo. Y en el nombre del Señor Jesucristo está siendo vencido. Jesús lo venció. Jesús le derrotó. Jesús lo desapareció. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo. Van saliendo las enfermedades, dolencias. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga. Salga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Salga. Cuidado, cuidado con la... Cuidado que vaya a chocar su cabeza en el piso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Han escuchado o no? Mírame, personas que algunas vienen primera vez. Mire, cuántas personas han caído por tierra. Aleluya. El piso límpielo, por favor, ahí. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Mira, mira, mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Gloria al Señor. Niñas también caen ahí. Ahí da niñas, acá hay otra niña. Y la niña con pantalón. Y por eso se mete el diablo. Usted quiere que el diablo se meta siendo mujer, póngase pantalón y el diablo se va a meter. Y el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Usted, madre de familia, por no leer la Biblia, el diablo les está engañando. Incluso el diablo utiliza a gente para decir que no, que el pantalón no es pecado. El pantalón para la mujer es pecado terrible. Una mujer se puede con pantalón en un accidente, en ese mismo instante se va al infierno, su alma, no el cuerpo. Mira, con el pantalón es pecado. Deuteronomio 22:5, la Biblia dice,
La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá el traje de la mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto lo hace. Y los abominables tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso predicamos acá, porque eso nos enseña a Dios. Aleluya. ¿Quién hace gritar al diablo aquí? Dios. Porque nos sabe el Espíritu Santo. ¿Y por qué no el Espíritu Santo? Porque tratamos de obedecerle. Esos son los frutos. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Quién vive? Míreme, ¿qué hacemos con tanta persona que está por tierra? Mírame, allá, para acá, para acá. Al fondo hay un muchacho también. Vamos ahora, levanta la mano para Dios. Cierra tus ojos, día. Quema, Jesús. Quema, Señor Jesús. Sal, demonio. Espíritu inmundo. Sal de ese cuerpo. Salga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántense, levántense. Gloria al Señor. Aleluya. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta, dile Jesucristo, dile el Hijo de Dios, Él bajó del cielo a morir por ti, Él bajó del cielo a morir por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Otra vez, si alguien te pregunta, todos, todos, si alguien te pregunta, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo. Oyentes, este viernes va a haber campaña en ayuno aquí en Chosica del Norte para el Morante. Este día viernes está predicando el hombre de Dios, Pastor Walter Gómez. Este día viernes. A salvar tu alma y hacerte feliz. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer la oración para ver, después de la oración va a buscar los que se sanaron, que era su testimonio, van a pasar. Amén. Gloria al Señor, vamos a orar. Levanta tu mano, cierra tus ojos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu poder, Señor, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios mío, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, la sanidad en cada persona, Señor. Sana, Señor, sana, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama, Señor, sanidad. Derrama bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sana, Señor, de todo tumor. Sana, Señor, de la epilepsia. Sana del cáncer, Señor. Sana de toda enfermedad, de todo tumor. Sana, Señor. Sana de las hernias, Señor. Toda hernia desaparezca en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. A ver, ahora busquen, busquen la enfermedad. Usted que no podía caminar, a ver, camine. Usted sigue de ruedas, se mueve su pie y póngase a caminar. Si es que puede, si no, pues porque no ha tenido fe. Va a ser un ayuno el viernes o sábado para que Dios te sane. A ver, ¿quién quiere dar su testimonio? Sobre todo los visitantes. ¿Cuál es su nombre? Charito, Señor. Charito. Ya recibió sanidad aquí la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día miércoles 14 de febrero de 2024. ¿Ya sanó? Sí, pastor. Quiero dar mi testimonio. El año pasado me sacaron una ecografía abdominal que tenía vesícula con piedras para operación. Ya. Pero gracias a Dios, yéndome a la iglesia Juan Fanny, yo le decía al Señor que era el dolor fuerte. Sí. Era... Oró a Dios y... Ya. Oraba en mi asiento, a ver, me da vergüenza pasar adelante, oraba en mi asiento, que el Señor me sane, porque yo tenía una bolita chiquita, años, y esa bolita, y con el tiempo creció, era grande, acá, la parte de acá. Yo por no dar mi testimonio, me volvió el dolor,
Y el miércoles es ayuno. Y a Dios le sanó en la iglesia Pentecostal Cosecha en Juan Fanny con las oraciones de los siervos de Dios. Y después no dio su testimonio y le ha vuelto. Y ahora ha venido nuevamente así. Sí, el miércoles y ya no está y tenía un poquito de dolor. Y la abuelita ya ha desaparecido. Sí, y tenía dolor de cabeza, que he venido así 4 días, tenía la parte de acá, me dolía la cabeza, sentado, me quería ir, mi estómago venía como un bulto. Usted no se quería ir, el que la quería llevar era el diablo salió gritando terriblemente, ¿ya? Y decía que la deje, que no le ore porque quería matarla. Ya. Bulto sentado, yo quería irme, parado, me quería seguir. Ese demonio que estaba poniendo así, ese fastidio con tal de que te salgas. Ya, pero ahorita, ¿cómo está? Gracias a Dios, no tengo nada. El diablo ya no está, pues. El diablo te tenía así. Ya no tengo nada. Sí, gracias a Dios. De Simón Bolívar. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Así es, oyente de la radio. Gloria a Jesús. Su nombre. Marina. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día lunes 14 de febrero. Sí, a mí me ha dolido mi cabeza, los mareos, sufro con el hígado, con la columna. ¿Así ha venido usted? Sí. ¿Y ahorita? Ya estoy tranquila. Las oraciones con imposición de manos en la iglesia Pentecostal Cosecha por los siervos de Dios, ¿ya se sanó? Ya estoy mejor. ¿Cuánto ya tiempo enferma? Con la columna 18 años. 18 años oyente, esta mujer, dolor de columna y también la vista, ¿qué pasaba? Sí, mi vista también, mire, sí, la carnosidad, me duele, me arde, mi vista, ya está tranquilo, mis vistas. Ya está tranquila su vista. ¿De dónde viene? De Reque. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Siga viniendo a la casa del Señor. Su nombre. Elizabeth. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 14 de febrero. No, quería dar testimonio, el día domingo estaba ahí con fiebre y dolor de cabeza. ¿Usted? Sí, y yo ahí me he pasado agua orando y estaba ahí orando y Dios que me va a sanar. Gracias a Dios me pasó la fiebre, sí. Por la cadena de radiovisión. Y con agua orada que agua me pasó. Orada, sí. Sí. Creyó en el Señor Jesucristo y le pasó la fiebre. Sí, así es, pastor. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Así es, oyente de la radio, los milagros acontecen gratuitamente a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha, la iglesia de Dios que va a venir a arrebatar. Su nombre. Felicita Farro. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó? He venido con dolor de cuello, dolor de cabeza y la pierna que me dolía. Así ha venido usted. Y después de las oraciones en la iglesia Pentecostal Cosecha, ¿cómo está ahorita? Ya estoy sana y curada. Sana y curada. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones, oyentes, a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Otra persona, su nombre. Segundo Manuel Sánchez Solano. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó? Que estaba con un dolor de cabeza y el estómago, como me salía un olor. Y el estómago. Dolor de cabeza, dolor de estómago y le salía un mal olor. Y después de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿cómo está ahorita? Un poco ya más mejor. ¿La cabeza? No, la boca del estómago un poquito. Un poquito de la boca del estómago le queda. Y así usted viniendo, si es posible, hace un ayuno y así el viernes o sábado para que el Señor complete ese poquito que le queda. Amén. ¿De dónde viene? De Puerto Santa Rosa. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la buena señora Jesús. Su nombre. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó? Del dolor de estómago. Vino con dolor de estómago y a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿cómo está ahorita? Ya no tengo dolor de estómago, ya no hay dolor. ¿Quién le llevó su enfermedad? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. La gente no viene en vano a este lugar de la iglesia Pentecostal La Cosecha. No solamente aquí, sino en todas las iglesias Pentecostal La Cosecha. Dios ha ungido con el Espíritu Santo este ministerio. ¿Su nombre? María Costa. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó?
Mi hija estaba hace 2 días con fiebre y le dijo, y ahorita está San Nicolás, ya no tiene fiebre. 2 días con fiebre, la que tiene en su mano. Y la trajo a la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día miércoles a la campaña Guerra contra todas las brujerías. Y ahorita está sana su hija. Sí, ya no tiene fiebre. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 3 años. ¿De dónde viene? De Yencalaleo. Muchas gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Así es, oyente, la gente viene de diferentes lugares a buscar a Dios en la iglesia Pentecostal Cosecho y le encuentra el milagro gratuitamente. Su nombre. Faustina. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día, miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó? Pastor, ayer a las 6 de la tarde caí con unas dolencias a mi hueso, a mi cabeza y a mi cuerpo. Tenía ahí bastante fiebre por dentro. Orando en la noche, me pasó un poco poniendo mi agua orada también. Le dije a mi Dios que me levantara para venir hoy día. Se ha venido aquí a la casa de Dios, hemos orado. ¿Y ahorita cómo está? Ya estoy tranquila. Ya completó el Señor el milagro, ya no duele nada. Ya no, pastor. Dios, aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Esta mujer oyentes cayó enferma y por la radio se sanó un poco y dijo, me voy a la casa de Dios, iglesia Pentecostal Cosecho el miércoles. Y Dios me va a sanar. Y se vino y ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Otra persona, su nombre. Orfelinda y Aratunque. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día miércoles 14 de febrero. Sí, venía con dolor de cabeza, la vista que me duele. Ah. Y venía con la vista que me duele, la cabeza, Señor. La cabeza y las vistas, fuerte dolor. Sí, y ahorita ya no me duele. Y después de las oraciones que hemos hecho, ya no duele nada. Ya no me duele. ¿Quién llevó sus enfermedades? Señor. ¿Cómo se llama el Señor? El Señor Jesús. Jesucristo. Sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Dios. Otra persona. Su nombre. Marta. Cuente el milagro que cabra el Señor aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día miércoles, que estamos 14 de febrero. ¿De qué sanó? Me dolía el estómago, acá mi pulmón, también mi corazón. Le dolía su estómago, la espalda, su hombro izquierdo y su corazón. ¿Y ahorita? Ya no me duele para acá, mi espalda, mi estómago me duele poquito todavía. No me duele. El estómago le acaba un poquito, sí. La espalda ya no le duele. El pulmón, el brazo ya no hay. Ya no. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Hágase un ayuno este viernes o domingo para que el Señor complete la sanidad. ¿Su nombre? Anita Yique. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día, miércoles, que estamos 14 de febrero. ¿De qué sanó? Todo el cuerpo venía doliéndome. De mi casa salí con un dolor de cuerpo, cabeza, huesos, todo. Ya estoy 3 días, pero gracias a Dios he llegado acá a la iglesia y soy sanada por Cristo, Señor. Está sana y curada. Amén, Señor. Gracias. Milagro de Dios. Agradezco a Él de todo corazón. Aplauso para el Señor Jesús. Agradece a Dios de todo corazón porque Dios le sanó a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal Cosecho. Otra persona, su nombre. Donicia Chávez Tafarro. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho día miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó? Estaba 3 días con dolor de barriga y hoy día he venido con un poquito nomás ya que me ha quedado, pero doy gracias a mi Señor Jesús que ya me quitó ese poquito. Ya. Desapareció todo el dolor. Milagro de Dios. ¿De dónde viene? De Ponco y de Monsefú a Ponco. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. ¿Su nombre? María. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó? Yo me dolía mucho la cabeza, los brazos, la cintura, todo el cuerpo me temblaba. Así ha venido usted. Y después de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho, ¿cómo está ahorita? Ahorita ya me siento más, un poco tranquila. ¿Tranquila? Sí. ¿Está descansada? Estoy descansada. ¿Le sanó? Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pentecostal Cosecho. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. ¿Su nombre? Marcelino Vance. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho, día miércoles 14 de febrero. ¿De qué sanó?
Pastor, caí con dolor de estómago y náusea. Ya hice un voto, tomé agua orada, ya estoy sano y curado. Sí, tengo 15 días ya. 15 días estaba enfermo. Y ahí oró a Dios con un voto y de 100 soles, Señor, sáname, y Dios le sanó de su estómago. Y agua orada también se echaba. Ayunó 2 días. Oyente, haga así también, busque a Dios. Se busca de una o de otra manera. Usted está enfermo, está enferma, encomiende sus caminos a Dios. ¿De dónde viene? De Muchumimo y Finca. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Así es, oyente de la radio. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Amén. Se da cuenta, esto no lo tiene cualquier iglesia, solamente la iglesia de Dios, la cosecha, como dicen Isaías 17:11. Gloria al Señor, ¿quién vive? La cosecha que Jesús va a arrebatar, dan las señales para que la gente se congregue en este lugar si es que quiere ser salvo. No quiere ser salvo, no hay problema. Dios no le obligue, nosotros tampoco. ¿Quién vive? Quiere ser salvo, Jesús dice, yo no lo echo fuera el que a mí viene. ¿Ya? Tampoco nosotros lo echamos fuera. Oración. Vamos a poner de pie, vamos a hacer la oración de fe. Levante agua, ropa, prende vestir. Los que nos escuchan también por la radio, aproveche que estamos orando. Antes de cortar la transmisión, estamos orando por las aguas, vamos a orar. Levante agua, hasta aquí se ha traído. Cuando venga, traes una botella de agua, porque muchas son brujerías. Y es brujería, también las combate con agua. La trae el agua, riega por su casa, por su trabajo, por su chacra, tiene su tienda, riega el agua de su tienda. Porque la maldad está multiplicada, hay mucha envidia. Usted que viene a esta iglesia es bendecido. Y los que no están bendecidos van a trabajar con brujería para que no tenga bendición. Así es así. Pero usted se cubre, pues. Usted se previene. Y con esa orada, usted dice, Señor, guárdame de las brujerías. Así le haga brujería, no le va a llegar porque usted ya cubrió su casa, su tienda, su negocio, su puesto. ¿Está entendiendo? Son armas espirituales. ¿Quién vive? Vamos a orar. Oremos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por la reunión de hoy día. Has hecho maravillas, Señor. Gracias, Señor. No somos dignos, Señor, de estas cosas, pero tú así lo has querido, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lleva conmigo estas almas a sus hogares, a su trabajo, a su negocio. Guárdalos en el camino de accidentes, de peligro, robos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice esas aguas, Señor. Bendice las aguas de los oyentes de la radio. Bendice esas prendas de vestir. Úngela, Señor. Bendice esa fotografía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase a nosotros, hágase su reino, hágase su voluntad. Así en el cielo como en la tierra, Dios mío, Señor. Te damos gracias por las almas que has traído en esta primera concentración, Dios mío, de la grande campaña, guerra contra la brujería, macumbería y enfermedades incurables, Dios mío, Señor. Traiga las almas también a la 1 de la tarde, Señor. Traiga las almas este día de hoy, Señor. Traiga las almas a la 1 de la tarde también. Traiga a los enfermos. Glorifícate en esta tarde, liberando, bendiciendo y sanando, Dios mío, Señor. Libertando a todas las personas también, Dios mío, Señor. Y salvando las almas, Señor, mi Dios. Ten misericordia, Dios mío. Oro por los oyentes del programa La Voz de Salvación, Dios mío. Oro por los oyentes del programa La Voz de Salvación. Oro por sus aguas también, Dios mío. Señor, unge esas aguas con poder de lo alto, Dios mío, Señor. Unge esas aguas con poder de lo alto, Dios mío. Y al tomarlo, al pasarlo, Dios mío, Señor, al regar por sus casas esas aguas, Dios mío, las brujerías sean deshechas, Dios mío, Señor. Y en tu nombre, ateo, reprendo todas esas obras del diablo. Reprendo las brujerías del diablo. Reprendo su demonio de accidente, de robo, de asalto. Toda obra del diablo en el nombre de Jesús ahora. Salga de mí ahora.
salga de el diablo, salga de mí en el nombre de Jesús, caiga por tierra de mí en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice mi Dios, bendice Padre querido, derrama la bendición, Dios mío, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Llévalos con bien, Dios mío, retorno a sus hogares, Dios mío, Señor. Llévalos con bien, guárdalos, cuídalos, Señor, mi Dios. Padre Santo, te pido misericordia por todos los hermanos, miembros, miembros, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras, pastores de la iglesia Pentecostal La Cosecha, mi Dios, en el nombre de Jesús. Llévalos con bien, Señor, mi Dios, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, Señor, también el día de mañana, dos cultos a partir de las 8 de la mañana, 1 de la tarde, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Derrama la bendición para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén.